Hola, hoy hice estas lapiceras o para guardar lo que guste. Lo vamos a hacer sin coser, pero si usted quiere coserlas, puede seguir el mismo paso a paso. Este es fieltro. O reutilizando otras telas, las puede formar. Con el molde recortamos dos piezas. Miden 23 centímetros por 18 centímetros. Con unas curvas alrededor. Doblamos y marcamos la mitad. En estas líneas marcamos la medida del cierre. De este lado igual. De esta línea que hicimos al centro, hacia un lado, medio centímetro y medio centímetro. Total, un centímetro. Aquí igual. Marcamos una línea de esta medida y aquí, donde marcamos el centímetro, este lado igual. Y este lo recortamos. Acomodamos el cierre así. Pegamos con el silicón. En esta pieza comprobamos que tenga las mismas curvas alrededor. Por este lado pegamos la carita. Lo puede pegar así o así. Esta figura mide 5 centímetros por 4 centímetros y esta 3 centímetros por 1 centímetro y medio. Recortamos el sobrante de cierre. Dos piezas en color negro que miden 4 centímetros por 1 centímetro. Pegamos alrededor.
Despegamos los ojitos y la boca. Con pintura blanca formamos estos puntitos. Estos ojitos son de fieltro y estos los de papel. Primero en blanco, pintamos el centro en color negro y después los puntitos. Aquí pinté con un bolígrafo color negro, puede utilizar pintura. Y aquí están listas para utilizarse. Si le gustó, no olvide compartirlo. Si no se ha suscrito, suscríbase. Hay muchas manualidades más que seguiré haciendo. Muchas gracias por ver el video.